¿Qué piensas de que Estados Unidos no tiene autoridad moral para criticar a Irán, China o Rusia? Pues promovió dictaduras crueles y, otras dict y, y golpes de Estado contra gobiernos legítimos. Sí, pero no lo está haciendo ahora. Es decir, como Biden no, no causó ningún golpe de Estado en América Latina, pues no tú este, <laughs> no puedes hacer que herede las culpas de quienes sí lo hicieron, ¿no? Sobre todo porque estás atacando a quienes lo están haciendo hoy. Estás atacando a una China que amenaza a Taiwán. Estás atacando a, un, a una Rusia que está amenazando a Ucrania. Estás eh, a, a Irán que está financiando a cuanta basura hay por allí. O sea, en nombre del pasado. ¿Justificas lo que están haciendo hoy? ¿Tú crees que entonces Putin, por ejemplo, podría justificar, apoderarse de un país, convertirlo en su propiedad personal y cortarle las manos a quienes no trabajaran muy duro? ¿Por qué no lo hizo Leopoldo II a fines del siglo XIX? Leopoldo II de Bélgica lo hizo en el Congo. La autoridad moral te la da lo que estás haciendo hoy, sobre todo si personalmente no participaste en las atrocidades del ayer. Y esa idea de, los, de las culpas de los hijos hasta la séptima generación eh, es como decir que Putin es culpable de, de todas las guerras civiles que hubo en América Latina, porque la Unión Soviética pagó a todos los, los insurrectos, a excepción hecha de los mexicanos. Rusia tiene que pagar por las atrocidades cometidas en Argentina debido a que financió a los montoneros pues no creo no o sé sea, que ellos fueron otros en otro momento y en otras circunstancias son eh, son argumentos que no tienen ni siquiera una lógica no tienen ni siquiera lógica de verdad